otra superproducción RCN. ¡Dale, mamá! Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. El hombre increíble. La más peligrosa aventura donde el misterio, la leyenda, los extraños ritos paganos, la traición y el crimen surgen a cada paso por tierras del oriente. El juego de la muerte. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán. Estelarizada por Roberto Araya, Rita Rangel, Roberto González Cardoso, Luis de Alba como Solín, la narración del galán joven Isidro Olase e interpretando a Calimán, el propio Calimán. En un libreto original del mago del misterio, Víctor Fox. El siguiente cañonazo estalla en el puente de mando del maltrecho velero y el feroz capitán de los piratas tiembla de furia mirando a Calimán, quien retador exclama desde el mismo barco corsario. El siguiente disparo te volará la cabeza, pirata. Acepta mis condiciones. Ríndete, os juro, que con tus buitres de mar emprenderás el camino sin retorno al más allá. De acuerdo. Tú ganas, Calimán. Nos rendimos. Arrojen sus armas al mar, pronto. ¡No oyeron, perros sarnosos! ¡Vamos, arrojen las armas! Uno a uno, los piratas arrojan sus armas al océano ante la mirada vigilante de Calimán. Pero el jefe oculta un cuchillo entre sus ropas. Este cuchillo se hundirá en tu pecho. Lo juro, Calimán. Nadie puede humillarme como lo has hecho tú. Nadie puede vencer tan fácilmente al Capitán Sangre. Morirás, Calimán. Lo juro. Los piratas desarmados permanecen inmóviles, mirando al hombre increíble, quien en la cubierta del barco pirata, cerca del cañón, agrega con voz firme, autoritaria: las mujeres y el muchacho tendrán que venir a bordo primero. Déjenlos libres. El que se atreva a tocarlos morirá. Está bien. Déjenlos. Por esta vez tendremos que aceptar sus órdenes. Ivanova, Limpo y el pequeño Solín se abren paso entre los feroces corsarios, llegando hasta la baranda de cubierta del maltrecho velero que amenaza con hundirse. ¡Deprisa, deprisa! ¡Vengan a mi lado! ¡Vamos! ¡Con cuidado, caeremos al mar! Yo primero, denme paso. Uno a uno, las dos hermosas mujeres y el pequeño Solín saltan a la cubierta del barco corsario donde espera Calimán. Los garfios y cuerdas que han servido para acercar las embarcaciones se mantienen firmes, permitiendo que el espacio por cubrir en los altos sea corto. Oh, Calimán, creí que no saldríamos vivos de esta aventura. ¡Bravo, Calimán! ¡Tú solo venciste a los piratas! Ah, no, aún no cantemos victoria, amigos. Los piratas son peligrosos siempre y no debemos confiarnos. Lo felicito, Calimán. Por un momento creí que nos traicionaba abandonándonos a nuestra suerte. Pero ahora, acepto que es usted realmente increíble. Fue una buena treta apoderarse del barco pirata y atacarlos con sus mismas armas. Ivanova, recuerde nuestro pacto. Ahora la situación ha cambiado y es usted mi prisionera. De acuerdo, Calimán. No pondré resistencia. Calimán, no te confíes. Es
Esta mujer puede traicionarnos en cualquier momento. Lo sé, pero no le daremos ninguna oportunidad, Sonia. ¡Calimán! ¡Ya cumplí con mi parte! ¡Ahora déjanos abordar el barco, que está a punto de hundirse! Es verdad, el velero destrozado se hunde. ¡Prometiste respetar nuestras vidas, Calimán! ¡Déjenos que se mueran, Calimán! Nos libraremos de ellos fácilmente. ¿Qué ha dicho? ¿Para qué preocuparnos de esos miserables piratas? Alejémonos de aquí, dejándolos que se hundan con el velero. O si quiere abreviar su agonía, dispare contra ellos y que el diablo cargue con sus almas. Agrio y sereno a la hermosa Ivanova, que una vez más se revela como un ser despiadado e inmisericorde. ¿Y si los que se hundan en el barco son carroña humana que no merecen compasión alguna? Hice un pacto y voy a cumplirlo. Los piratas vendrán a bordo. ¿Para qué? ¿No se da cuenta que tratarán de vengarse en la primera oportunidad? ¿No será fácil continuar el viaje llevándolo cerca? Es verdad, Calimán. Será demasiado peligroso confiarnos. Es mejor abandonarlos a su suerte. ¿O si prefiere abreviar su agonía? Dispara el cañón y mándelos al diablo. Sí, muertos ellos se acabará el peligro y continuaremos el viaje tranquilamente. Corte las amarras de los barcos y alejémonos de aquí. No merecen compasión alguna. Señoras, señoras. Realmente me tiene sorprendido. Dos mujeres hermosas, 12 débiles y hermosas mujeres pidiendo la muerte de los piratas. Oh, me sorprende. Déjese de ironías, Calimán. Ya acabe con los piratas. Debemos pensar en nuestra seguridad. ¿Pero son ustedes el llamado sexo débil? Me sorprenden, señoras. Quieren condenar a muerte a esos miserables con la frialdad absoluta de los delincuentes. ¿Qué sucede, Calimán? ¿Nos dejarás abordar el barco? ¡Hicimos un pacto! ¡Nos hemos rendido obedeciendo tus órdenes! ¡Y exigimos que cumplas con tu parte! No, no, Calimán. Será un error dejarlos vivos. Ellos son muchos y nos atacarán en el menor descuido. ¡Dispare el cañón contra ellos! Señoras, quiero recordarles que yo soy quien da las órdenes a bordo. Hice un pacto con los piratas y lo cumpliré. ¡Eh, ustedes! ¡Escuchen bien! Vendrán a bordo, pero deben recordar que no habrá agresiones. Juntos continuaremos navegando rumbo a la isla de Bali. Y no quiero riñas ni traiciones a bordo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Calimán. Seremos mansos corderos, obedeciendo tus órdenes. ¿Compañero? Se burlan de nosotros. Preparan una traición. No debemos arriesgarnos. Voy a cumplir el pacto y todos tendrán que someterse a mis órdenes. ¡Eh, pirata! Ordena a tus hombres que pasen este barco. Uno por uno y sin el menor intento de traición. De acuerdo, Calimán. ¿Oyeron eso, compañeros? Calimán ordena que abordemos nuestro barco. Obedezcamos pues sus órdenes. ¡Vamos! Uno a uno los piratas van saltando al barco. En cada rostro se aprecia el deseo de venganza, la traición, la furia contenida. Miran a Calimán con burla mientras el hombre increíble permanece absolutamente sereno. Es un gran error, Calimán. Se arrepentirá de todo esto. Confía en mis fuerzas, Ivanova. Hubiera sido tan fácil matarlo. Jamás mis manos se han manchado con la sangre de un semejante. Mi religión, mis principios y juramentos me prohíben matar. Ivanova lo mira y sonríe burlona. Tiene que aceptar que el valor, sangre fría e inteligencia de aquel hombre es muy superior a sus planes. ¿Y qué piensa hacer conmigo, Calimán? Considerarla compañera de viaje. Será un honor
llevarla con nosotros hasta Bali. Pero quiero advertirle que será mejor se olvide de alguna traición. Estoy en sus manos. Todos mis hombres murieron por el combate con los piratas. Estoy en sus manos, Calimán. Sería bueno hacerle pagar todo lo que nos hizo. Oh, eres vengativa, querida. Había que atormentarla como ella lo hizo con nosotros. Hacerla pagar con la misma moneda. No, no, no. La venganza es la más baja pasión que monseñó el alma. Ya se cuida, se lo sabes. Además, la considero inofensiva, Ivanova. Es como una serpiente venenosa a la que se le han quitado los colmillos y ya no puede atacar. Gracias. Pero debo advertirle algo, Ivanova. Cuídese de intentar una traición. No lo admitiría. Y entonces me obligaré a entregarla a los piratas. ¿Qué dice? Sí, sí. Ellos distan mucho de ser caballeros. ¿Eh? Observe esos rostros. Cada uno daría su mano derecha por sentirse dueño de usted. ¿Se atreverá a entregarme a esos salvajes, verdad? No, no si obedece mis órdenes. Bien, ahora dispongámonos a continuar el viaje. ¡Eh, piratas! ¡Corten las amarras de los garfios! Dejaremos que el velero se hunda mientras reanudamos la marcha. ¿No oyeron las órdenes del capitán? ¡Corten las amarras, malditos perros sarnosos! ¡Sí, vamos! ¡Calman! Nuestra situación se complica. Estamos rodeados de piratas asesinos y de Ivanova que en cualquier momento pueden traicionarnos. ¿Qué haremos? Conservar la serenidad, Solí. No demostrar jamás ningún temor. Y estar alerta por si cualquier cosa puede ocurrir. Calimán, avanza hasta el puente de mando. Y mirando fríamente a los bucaneros, exclama... ¡Todos a sus puestos! ¡Reanudamos el viaje! ¡En marcha! El barco pirata se aleja lentamente del maltrecho velero que queda condenado a hundirse con los cadáveres de los nativos muertos en el ataque de los piratas. Desde el puente de mando, el hombre increíble dicta órdenes. ¡Izar la vela mayor! ¡Izar la vela mayor! ¡Rumbo sudoeste! ¡Rumbo sudoeste! ¡118 grados! ¡Atad el palo del trinquete! ¡Atad el palo del trinquete! ¡Y a toda vela! ¡A toda vela! El barco pirata enfila proa hacia el sur. Los buitres del mar obedecen las órdenes de Calimán a regañadientes, mientras el jefe frunce los labios en mueca de furia contenida. ¡Maldito seas, Calimán! Acepto que sabes capitanear un barco, que eres astuto como el mismísimo demonio, que nos venciste hábilmente, pero tu confianza te perderá. No, no es fácil llevarnos como prisioneros a bordo. ¡Voto a Satanás! Jamás en mi vida me imaginé que llegaría a estar preso en mi propio barco. Pero no será por mucho tiempo, Calimán. Ya verás, ya verás. En el puente de mando, Calimán permanece inmóvil, observando a los piratas, que aún se mueven en cubierta cumpliendo órdenes. Ivanova, Limpo y el pequeño Solín permanecen a su lado. Escuchen bien, compañeros. Nos espera un largo viaje y debemos tomar toda clase de precauciones. Procure mantenerse alejados de los piratas. No provoquen riñas que resultarán peligrosas para todos. De acuerdo, Calimán. ¿Por qué tantas precauciones? Usted es el capitán de a bordo. Escuche, Ivanova. Escuche. Le aconsejo permanezca siempre en su camarote. No quiero que los piratas se fijen
demasiado en usted. ¿Por qué? Es usted demasiado hermosa. La belleza se convierte en una tentación incontenible para estos hombres dispuestos siempre a matar. Usted y Lin Po permanecerán el mayor tiempo posible en sus camarotes hasta que desembarquemos en Bali. Solín, tú te encargarás de cuidarlas. Yo tengo bastante que hacer vigilando a los piratas. De acuerdo. ¿Y si algún pirata trata de atacarnos astutamente? No tendremos más que pedir su ayuda, Calimán. No lo tome a burla, Ivanova. Créame que estos hombres son capaces de matarse entre ellos mismos si usted no obedece mis órdenes. Permanezcan en el camarote y no habrá problemas. Ojalá que termine pronto este viaje peligroso. Calimán observa hacia cubierta, descubriendo que el capitán y los piratas cuchichean entre sí, y con paso firme avanza hacia ellos. Calma, compañeros, calma. Debemos esperar el momento oportuno para atacar. No es posible que un solo hombre nos domine. Claro que no, capitán. Dejaremos que se confíe. Y cuando menos lo esté, le rebanaremos el pescuezo y... ¿Eh? Quien conversa en voz baja teme que sus palabras sean escuchadas porque planean la traición. Los azules ojos de Calimán escudriñan a los piratas que medio retroceden temerosos. El jefe se incorpora y avanza desafiante hacia él. Hay mucho que hacer en el barco para perder el tiempo en conversaciones inútiles. ¿Y qué más quieres de nosotros, Calimán? Somos tus prisioneros y acatamos órdenes. Pero no exijas que guardemos silencio, porque podríamos perder la paciencia. Quiero que aclaremos la situación, pirata. Navegaremos rumbo a Bali, como estaba proyectado. Las dos mujeres que me acompañan y el muchacho ocuparán los camarotes principales. Tú y tus hombres dormirán en las bodegas. Este es mi barco y tengo derecho Es tu barco, pirata, pero tú eres mi prisionero. Agradece que aún estás con vida. No quiero riñas ni traiciones a bordo. Navegaremos en paz hasta llegar a Bali. Una vez allí, nosotros desembarcaremos y tú volverás a ser el capitán de a bordo. Así que respete el pacto y yo respetaré tu vida. De acuerdo. De acuerdo. Sé aceptar mi derrota. Y te advierto que no admitiré rebeliones ni amenazas. Tú serás responsable de la conducta de la tripulación. Si uno desobedece, tú serás castigado. El pirata frunce los labios con furia contenida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ahora regresen a sus puestos. Se avecina la noche y yo designaré los turnos de vigilancia encubierta. Los demás irán a dormir a las bodegas. ¿Oyeron eso, camaradas? El capitán ordena y nosotros tenemos que obedecer. Porque el capitán se escuda tras las mujeres y no podemos protestar. ¿Qué dijiste? ¿Qué has dicho? Calimán nos venció protegido por las mujeres. Y ahora nos pide que seamos obedientes. No podemos hacerle daño porque no es de caballeros comportarse mal entre las damas. Tres de ustedes se quedarán de vigilancia encubierta. Los demás vayan a dormir a las bodegas, incluyéndote a ti, capitán. De acuerdo, de acuerdo. Y seguramente tú dormirás cerca de las mujeres para no sentir miedo, protegiéndote así de los peligros, ¿no? Ve a dormir, pirata, y no hago caso de tus palabras. Recuerden, camaradas, este hombre se valió de las mujeres para vencernos. Sí, capitán. Las dejó abandonadas, expuestas al peligro mientras escapaba como un cobarde. Creo que muy pronto voy a tener en mi tripulación a un par de mujeres para que me protejan de cualquier peligro. Calimán frunce el entrecejo en gesto de enfado y avanza lentamente hacia el pirata. Retira esas palabras, pirata. Hazlo, recibirás una lección. ¡Hazlo! Se hace un profundo silencio entre los piratas.
Desde lo alto del puente de mando, Ivanova, Solín y Limpo contemplan emocionados lo que sucede en cubierta. Calimán se encara al corpulento pirata, quien sonríe burlón. Vamos, retira esas palabras ofensivas o recibirás una lección inolvidable, pirata. Vamos, hazlo. Sí, sí. Creo que no es correcto insultarte delante de las damas. Pensarían que somos unos mal educados, ¿verdad? Las risas groseras de los piratas estallan en los oídos de Calimán como un reto al combate. Sin embargo, conserva la serenidad mientras sus compañeros se estremecen presintiendo lo inevitable. Lo están obligando a pelear. No podrá vencerlos a todos. Se lo advertí. Era mejor dejarlos abandonados en el barco que se hundía. Haberlos matado sin misericordia. ¡Miren! ¡Lo están rodeando! Si lo matan, nosotros quedaremos en manos de esos salvajes. Los piratas han cercado a Calimán. Cada uno va recobrando el valor perdido y la furia contenida está a punto de desatarse. Consideran que aquel hombre solo no será capaz de contenerlos a todos. El jefe se envalentona al ver la serenidad de Calimán. Me gustaría comprobar si eres tan hábil con los puños como con la lengua. Para ser capitán de un barco pirata, hay que demostrar ser el mejor. Y si tú quieres dictar órdenes, tendrás que demostrar que vales más que yo. ¿Y qué piensas lanzarte al ataque con todos tus buitres? No, me basto yo solo. Pelea contra mí, Calimán. Se avecina una espectacular pelea a bordo. ¿El capitán corsario se bastará a sí mismo o acudirán en su ayuda a los piratas? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en El Juego de la Muerte. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está Calimán, el hombre increíble. Es otra superproducción RCN, realizada por Alfa.